Hola, muy buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, por acá ya estamos en vivo en Facebook también, bienvenidos, un placer saludarlos, mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista y en convenio con Tickmill estamos dando estos webinars. De domingo a jueves, hoy tenemos una lectura, realmente un pésimo capítulo, no me gustó para nada, pero bueno, vamos a verlo de igual forma. Jessica, ¿cómo estás? David, por acá, Yerles, muy buenas noches, bienvenido. Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Lamento que esta lectura, pues sí, estuvo un poquito decepcionante, este capítulo, no hubo información relevante, nada interesante por ahí. Ya van a ver por qué, pero bueno, vamos a tratar de contrastar lo que se dijo en este capítulo con lo que hacía este señor trader, este Alphonse Bari. Admirable lo que hizo, pero bueno. Por acá nos dice, ¿cómo vio esos índices y oro, Carlos? Vamos a revisar a ver qué pasa. El oro, todo ha estado súper quieto, ¿no? Ahora miramos, quiero ver el oro. A ver un segundito. El euro rompió, no está dando la señal. El oro también sigue absolutamente entrangado. El lunes es muy aburrido, ¿no? Típico. Volvimos a los lunes aburridos, miren eso. Nada, realmente un lunes muy, pero muy aburrido. No hubo nada interesante. Sí, así es, David, decepcionante. No vi nada que me llamara la atención, ¿vale? Por acá, Elena, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, vamos a dar unos minutos mientras se termina de unir la demás gente. DAX 30 sí subió bonito, ese sí lo vi. DAX 30 sí se pegó una subida muy interesante, imprevista, pero subió súper, súper, súper bien, realmente sí. De resto, creo que todo estuvo muy, pero muy aburrido. La verdad, había varios lunes donde habíamos tenido buen movimiento, lastimosamente este no fue. Entonces, bueno. Y pues también lo que les comento, este capítulo de este libro no me gustó, no me llamó la atención. No sé, me parece que ha sido el entrevistado más, o sea, como que no quería contar nada, como que todo se lo reservaba. Bueno, pues sí, aspectos de su vida y demás, pero pues eso a nosotros no nos importa. Porque lo que uno quiere es aprender, bueno, cómo lo logró, qué hizo, qué paso siguió, ¿vale? Pero bueno. Por acá, buenas noches a todos, entonces, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Alguien operó? ¿No operaron? ¿Qué tal vieron ese mercado? Aburrido. Si operaron, alguien ganó. Stop loss. Yo programé una orden en neozelandés contra dólar canadiense. Sin embargo, no se activó, afortunadamente, porque siguió cayendo. Ahora quiero que lo revisemos un poco. Creo que los pares menores creo que van a ser los más interesantes. Vamos a ver si por aquí tengo todavía el Fibonacci en neozelandés canadiense. Antes de empezar con esta lectura, ¿qué se me hizo ahora? La verdad es que lo tengo por acá. Neozelandés canadiense. No, es que no, miren eso, no. No hay cómo, no hay cómo. No hay cómo programar todavía nada, en mi opinión. Listo, por acá. Iraima, feliz noche. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un placer tenerte por acá. Bien, vamos a dar unos minuticos más mientras se termina de unir la gente. Mientras está todos leyendo el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos y otros involucrados y también tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros y su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Moa, espero que de verdad te recuperes muy pronto. La verdad te deseo una pronta recuperación, de verdad que sí. Espero que los síntomas sean lo más leve posibles. De verdad, una pronta recuperación y te mando un gran abrazo. Que superes esa etapa rápido. Y sé que va a ser así. Recordemos entonces que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, simplemente se hace con propósitos educativos. Y dicho esto, pasemos entonces ahora sí a la lectura de Alphonse Bari Fletcher Jr.
un personaje icónico, realmente muy, muy, muy buen trader, realmente un excelente trader. Pero lastimosamente, no sé qué pasó en la entrevista, pero no dijo mucho, realmente creo que se notaba, pues a ver, yo me imagino, supongo que lo que hizo Schwager, el autor del libro, fue grabar las entrevistas y después simplemente escribirlas, ¿no? Pues transcribirlas a texto, supongo, ¿no? No estoy absolutamente seguro de esto, pero pues me lo puedo imaginar. Alphonse Bari, cuando empieza con la descripción de, perdón, Schwager, cuando empieza a dar la descripción del trader, que es lo que siempre hace antes de la entrevista, pues hablaba muy bien, hablaba maravillas de un trader de retornos impresionantes, por lo que me esperaba entonces una, lo mismo, una charla muy interesante. Fundó Fletcher Fund en septiembre de 1995, ¿vale? Un fondo de inversión que superaba el 40% de retorno anual, lo cual pues es muy complicado, realmente superar un 20, 30% al año es algo realmente de traders magníficos. Este señor Fletcher logró lo impensable y eso que, el 47% en un año, y eso que antes de ponerlo como fondo de inversión cuando manejaba únicamente su capital, es decir, cuando hacía trading, había hecho un 380% en la cuenta, algo así ya absolutamente impresionante, realmente muy, pero muy admirable haber logrado semejante incremento. Solo perdió 4 meses del año en esos, digamos que de los 12 meses del año solamente perdió 4 meses y las pérdidas eran muy pequeñas. Realmente tenía una estrategia muy conservadora. Lo interesante es que con una estrategia tan conservadora haya podido lograr semejantes rendimientos, porque lo normal es, pues, entre mayor riesgo, mayor rentabilidad, y este señor creo que derrumbó por completo el concepto de lo que estudió en finanzas en Harvard, de, ok, a mayor riesgo, más rentabilidad, con muy poco riesgo, empezó a tener muy buena rentabilidad. ¿Cómo conoció el mercado financiero? Realmente una historia muy normal. Estaba con su papá viendo, digamos, temas de programación. El papá era programador y estaban viendo cómo ganarle a las apuestas de caballos, mirando temas de probabilidades. Y en ese entonces, pues se interesó. Estaba apenas en high school, ¿vale? En bachillerato. Después, ya cuando entró a la universidad, fue cuando se empezó a interesar por el trading como tal. Tuvo una oferta para comprar lo que hoy en día, imagínense, esa historia es de 1995, cuando uno lee que pudo comprar Pfizer, Pfizer le dio un bono para comprarla con descuento, pues fue la primera compañía que compró, en la que invirtió, en la que armó su portafolio, tuvo muy buenos rendimientos y entró a trabajar a un fondo de inversión llamado Bear Stearns. Alphonse Bari es afroamericano, realmente sufrió mucho pues, bullying en el colegio, sufrió mucha discriminación racial y ustedes no se imaginan lo que le pasó en el fondo de inversión Bear Stearns, la verdad. Lo contrataron prometiéndole que le iban a dar el 20% de todas las ganancias que hiciera para sus clientes, para los clientes pues claramente del fondo de Bear Stearns. Él logró rentabilidades superiores a los 25 millones de dólares, ¿vale? Y nunca le pagaron sino menos del 1% de lo que había hecho. Entonces, pues, él claramente alegó, peleó, listo. Habló con los directivos, habló incluso con el CEO de la compañía y le dijo, no, o sea, no voy a aceptar esto. El caso fue a la corte, ese caso se conoció en Estados Unidos, pues, simplemente lo que le decían a él era, es un muy buen salario para un negro. Entonces no debería quejarse porque está ganando más que la mayoría, pero pues lo que él alegaba era, a mí no me importa si es un salario bueno o no, simplemente ustedes me prometieron algo y quiero que lo cumplan. Más adelante le confirma o le admite a Schwager que si ellos al menos se hubieran bajado del 20% al 10%, él habría seguido en ese fondo y pues bueno, realmente no se imaginan al personaje que perdieron. En cuanto a su estrategia, algo muy interesante es que cuando fundó el Fletcher Fund realmente lo fundó con un capital de $100. ¿Qué aprendió en el anterior fondo? Nunca hagas una apuesta en la que no puedas perder. Fundó su compañía con $100 y empezó a desarrollar una estrategia de cobertura basada también en arbitraje, reinvirtiendo los dividendos de las acciones, los dividendos que le pagaba cada acción,
en nuevas oportunidades de inversión. Su estrategia se basaba entonces en encontrar compañías de capitalización media o grande, listo, las medium o high cap, listo, big cap, donde invertía de una manera muy, pero muy estratégica. Realmente eran compras que hacía cuando la compañía estaba, digamos, en un punto que para él y su análisis le parecía estable. En ese punto hacía la compra, pero también buscaba entonces hacer coberturas con compañías de sectores absolutamente distintos, por lo que casi siempre sus ganancias se debían era a incrementos en el mercado y no a caídas en el mismo. Es más, si recuerdan, todos los traders pues han tenido como esa etapa bajista que fue los años 2000 con la burbuja.com, donde pues la única que hemos visto hasta ahora ha sido Dana Galante, que logró unas rentabilidades increíbles precisamente porque pues era una trader que buscaba únicamente short selling. En el caso de Fletcher, pues él logró algo impresionante y es que se mantuvo un 2 o 3% al año, ¿listo? Durante esa transición, llamémosla, de la burbuja.com, pero con la interesante cuestión de que no tenía casi riesgo. Es decir, le preguntaba a Schwager cuál ha sido la compañía en la que más ha perdido y únicamente tiene un riesgo grande cuando invierte en compañías que se van a la bancarrota completa. Esto es así, es la única forma en la que Fletcher tuvo entonces que afrontar grandes, grandes pérdidas. El juicio finalmente lo ganó, le tuvieron que pagar dinero. En el fondo donde trabajó en Bear Stearns, le tuvieron que pagar, no creo que no le alcanzaron a completar, pero pues bueno, digamos que el tema de discriminación y cómo se hizo público, pues le ayudó bastante para que recuperara o para que al menos sí le dieran algo de lo que le habían prometido. Tiene actualmente, bueno, actualmente no, estamos hablando de 1995, en esa época manejaba varias estrategias. Lo que me molestó del libro es que no las contaba, era como, no, es que esta apenas la estamos desarrollando, entonces pues no quiero que la competencia, no se enfocaba mucho en nombrar la estrategia realmente lo que hacía, simplemente pues sí, compro una acción de un sector diferente, pero no, pues no, no sé, no iba como al punto específico de esto ocurre, hablaba un poco de tasas de interés, que operó opciones, que operaba, bueno, lo único era acciones de alta capitalización bursátil, pero realmente sí vi una entrevista no muy interesante, no sé, no me llamó la atención, no había unos parámetros técnicos para seguir, no se entendía la estrategia muy bien. Realmente creo que en todos hemos visto que algunos eran traders fundamentales, otros hacían simplemente cortos, otros hacían análisis técnico y bueno, de todo tipo de análisis. Realmente con este trader me pasó eso, no vi ningún, no sé, alguna situación interesante. Por acá nos pregunta Carmen, tengo una pregunta, ¿un fondo de inversiones regulado es del mercado de capitales? ¿Estos fondos son de Forex? No, Carmen, pues un fondo de inversiones de mercado bursátil, ¿vale? El mercado completamente regulado y estandarizado. Para formar un fondo de inversión necesita, ser regulado, ¿listo? Por supuesto, pues la regulación local, es decir, dependiendo de dónde lo crees, si lo creas en Estados Unidos, pues tendrá la regulación americana, si lo creas en Colombia, la regulación colombiana y así sucesivamente, pero necesita ser de mercado de bolsa, es decir, derivados o acciones, ¿vale? No se puede hacer un fondo de inversión para Forex, ¿listo? Se puede crear un fondo, ¿vale? Se cree, pues, simplemente, pero eso no sería, creo que en términos legales, creo que eso no es posible, crear un fondo para operar en mercado OTC, ¿vale? Mercado over the counter, mercado no estandarizado. Estos inversores analizan los estados financieros por empresa. Correcto, Carmen. Es más, una de las estrategias, pues, de Fletcher, sí, perdón, Fletcher, era una de esas, analizar los estados financieros. El problema es que muchas veces los estados financieros te mienten, ¿no? Le empiezan a mentir a uno y gracias a esa mentira, en una noche lograron hacer que una compañía se fuera directamente a la bancarrota. Por lo que digamos que el fuerte de este fondo de inversión era que los inversores no eran aquellos que simplemente buscaban doblar o triplicar el capital o tener simplemente rentabilidades, sino que creyeran en el proyecto y lo ayudaran a crecer manteniendo gran parte de su capital de lo que ganaran e inyectando más. Él hablaba pues de que
Eran más o menos 5 socios y todas las mamás de los socios estaban ahí y pues no les importaba mucho si un mes no se hacía mucho dinero, como si un mes se hacía mucho dinero, porque la mayoría de las ganancias las dejaban junto con el capital inicial. Realmente esta fue la manera en la que creció, algo distinto, sí, muy poco explicado realmente, no sé, una entrevista corta también, supongo que pues el autor incluso llegó tarde y decía que él a todas las entrevistas que iba en Nueva York le gustaba caminar porque no le gusta tomar ni el transporte público ni tampoco taxis, pero para esa precisamente tuvo que irse en taxi porque iba tarde. Bueno, creo que no se habría perdido de mucho si no hubiera llegado, por lo que les comento, realmente pues no hubo un tema muy interesante, le hacía varias preguntas y trataba como de omitirlas realmente, como de no sé, saltárselas. Simplemente habló de la crisis de la burbuja.com, dijo que igual logró mantenerse, riesgos completamente, pues no 100%, pero un 90% cubiertos. Interesante, muy interesante, pero quisiera saber, pues cuál fue, no sé, como su core strategy, ¿sí? Su estrategia base con la que logró eso. Vale, hablaba de que tenía varias estrategias, pero no se enfocaba en ninguna. ¿Listo? Realmente más que en la inversión de compañías de gran capitalización bursátil, pero nada más. Entendiendo un poco la estrategia que hacía Bear Stearns, les tenía como una alternativa de lo que podría ser algo más o menos similar. Realmente no sé, lo pensé y creo que ya habíamos hablado de este tema anteriormente. La verdad, lo quise traer a colación porque siento que es algo pues, que podría funcionar de una manera similar a lo que hacía este señor Fletcher. Y realmente era la estrategia que les comentaba de los earnings, ¿vale? Uno se mete simplemente un calendario de earnings, ¿vale? De los ingresos que presentan las compañías cada trimestre o cada cuatrimestre. Claramente, pues compañías interesantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, escogí algunas pues, de las más interesantes, como lo son Zoom, que tuvo reporte el 1 de marzo. Y lo que hice fue irme entonces a la gráfica antes de que fuera, por supuesto, bueno, el 1 de marzo, antes del cierre de mercado, y ver una posibilidad de emular una estrategia que seguramente hubiera implementado un trader tipo hedge. ¿Listo? Yo les comentaba que esta estrategia únicamente sirve cuando uno opera opciones sobre acciones. Realmente algo que me parece que no me gusta mucho del libro es que se enfoca mucho en hablar sobre opciones sobre acciones y sé que muchos de ustedes tal vez conocen claramente el mercado bursátil, conocen el mercado accionario, pero las opciones sobre acciones tienen un grado de dificultad mayor y un grado, digamos, de que hay que estudiarlas y pues como no podemos claramente abrir una plataforma distinta a la de Tickmill, no podemos verlas en detalle, ¿vale? Yo puedo poner la acción acá en TradingView, pero no puedo buscar un contrato de opciones. Eso lo tengo que hacer ya en una plataforma que me permita negociar la opción sobre la acción. Pero para que entiendan un poco, en el mundo de las opciones existen dos tipos de contratos: contratos put y contratos call. Los contratos call son los que hacen que si la acción sube, el contrato se valorice, y los contratos put son los que hacen que si la acción sube, pues el contrato se desvalorice. ¿Vale? Es más o menos como buscar compras y cortos en la misma acción, buscando entonces un movimiento alcista o bajista. Una de las estrategias, incluso que con esta compañía a mí me habría servido mucho, era que precisamente unos minutos antes de que cerrara, ¿vale? De que cerrara el mercado, digamos en esta vela, por ejemplo, que la acción estaba cotizando en ese momento a $410. Comprar entonces un contrato call y un contrato put. Pero fíjense qué pasa con esta estrategia y quiero que entiendan, digamos, cuál sería una forma de cubrirse ante una posible ganancia o pérdida. Si yo hubiera comprado un contrato call, digamos que tenga un vencimiento de esa misma semana, un contrato que venza el viernes y a su vez un contrato put que venza el viernes. Claro, en after hours, ¿vale? Cuando el mercado está cerrado, yo diría, wow, súper bien, esto va a amanecer en $453 y probablemente vaya a ganar. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué voy a ganar si la otra, pues el contrato put debe estar en el mismo nivel de pérdida que lo que ha subido la acción, ¿vale? No sucede. Es un poco difícil de explicar, pero no sucede. El contrato tiene una valorización del 0 al 100%. Si el contrato se desvaloriza completamente, pues entonces
El contrato simplemente pierde su valor. Ejemplo, si el contrato me costó $100, yo no puedo perder más de $100, cosa que sí puede pasar en cualquier otro mercado. Si yo no pongo un stop loss en una operación en la que entré en eurodólar, pues el activo puede caer hasta quemarme literalmente la cuenta e incluso dejarme en negativo. Es decir, por eso en el aviso legal y de riesgo dice, ustedes pueden perder más de lo que se invierte. En el caso de una opción, si el contrato vale $100, yo no puedo perder más de $100, pero por el contrario, puedo ganar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, lo que sea. El contrato se puede valorizar a niveles estratosféricos, pero cuando cae, no puede superar el 100% de pérdida. Es decir, nunca perderé más que lo que me costó. Si costó $100, pues no pierdo más de 100. Si costó $1, no más de 1. Si costó $1.000.000, no pierdo más de $1.000.000. Dicho esto, supongan entonces que ustedes compraron contratos acá. Claramente, en After Hours, en mercado cerrado, pues si esto hubiera amanecido así, todo habría sido perfecto. Sin embargo, amaneció costando 437. Eso significa que yo la compré a 410, realmente una valorización muy pequeña, por lo que seguramente ambos contratos habrían terminado en pérdida. Pero ojo, esa acción, Zoom, y gracias a la caída que han experimentado los índices, ha caído, caído y caído. Fíjense que si yo la compré en 410, mi contrato put, si hubiera esperado toda la semana, habría terminado en 372, esto ya es el fin de semana, $372. Probablemente en este punto ya habría recuperado todo lo que perdí en mi contrato call y habría ganado, entonces, no sé, un 200, 300% en el contrato put. 300% menos el 100% que perdí, me queda una ganancia neta de 200%. ¿Listo? Por acá nos dice Iraima, justo leí sobre el tema que estás tratando, qué bueno eso, Iraima, el stop loss es el valor del contrato, la ganancia es infinita, exactamente. La ganancia es infinita. El stop loss es el valor del contrato, aunque uno puede fijar un stop loss, ¿no? Realmente uno puede, digamos, decir en el mismo contrato le pongo un stop loss, pero pues en muchas de las ocasiones depende cuántos contratos yo compre, ¿no? Si compro 10 contratos, seguramente querré poner un stop loss, si no, simplemente me puedo ir a lo que se denomina un contrato loto. El problema es que cuando hablamos de esto, pues para mí es fácil decirlo porque yo sé el tema de opciones, pero sé que muchos de ustedes no lo conocen y pues quisieran entenderlo más a profundidad. Lo que podemos hacer, y que me llama la atención igual esto, pues son clases donde quieren aprender, es un día tenemos una clase de opciones. El único problema es que no vamos a poder ver una plataforma hasta que Thinkmill introduzca opciones sobre acciones dentro de su portafolio de servicios. Carmen, no es obligatorio, tú puedes tomar una sola posición. El problema es que una sola posición sería más o menos una apuesta, ¿vale? Una apuesta, ok, Zoom se va a valorizar, pero pues si no se valoriza, simplemente pierdes en un contrato. Esta es una manera de hacer cobertura que tiene que ver, digamos, con lo que estaba hablando el autor con el entrevistado. No es la misma, por supuesto, es absolutamente distinta, pero pues quería traer a colación algo que podría funcionar. Entonces, fíjense. ¿Es mejor operar las options que Forex? ¿Cómo lo ves? No, Nicolás, realmente no. Ambos mercados son absolutamente riesgosos, son apalancados, ¿vale? Simplemente que tienen sus diferencias. Tienen muchas, muchas diferencias. En las opciones, pues tienes, digamos, puedes operar acciones, mientras que en Forex, pues, bueno, algunos brokers tienen acciones, pero pues, realmente yo no recomiendo operar acciones en el mercado OTC. Pero ambos mercados son muy interesantes. Lo que pasa es que esta estrategia en particular solo serviría única y exclusivamente para las opciones sobre acciones, ni siquiera para la acción como tal, ¿vale? O sea, si tú operaras Zoom, una compra de la acción cruda no te serviría la estrategia, tendría que ser en el mercado de opciones. Claramente, miren, el tema psicológico varía bastante, porque si yo compré acá 412, bueno, quiero ver un calendario, primero de marzo, claro, primero de marzo fue, si el domingo fue 28, fue lunes, es decir que, esperen, esto no fue fin de semana, porque 3 de marzo, a ver, martes 2, miércoles 3, jueves 4, miren, esto siguió cayendo, jueves 4, si yo hubiera aguantado hasta el viernes, la acción habría caído de 410 hasta casi casi los $100 que por supuesto me garantizan una ganancia en el contrato
que se valorizó a la baja, ¿listo? Que se valore el contrato put, ¿vale? No sé exactamente cuánto, realmente esto depende mucho del contrato que se compra, hay muchas otras variables y el contrato de decisión de money, bueno, son muchas, muchas variables las que influyen, pero sencillamente, pues ese contrato me habría cubierto la pérdida, estoy absolutamente seguro de que me habría cubierto la pérdida en el contrato y demás. Basilio, ¿cómo estás? Yo lo veo alcista, ya lo vamos a revisar, ¿listo? Ya nos vamos para allá un momentico. Vamos a acabar con este tema y nos vamos. ¿Listo? Alcanzó a llegar entonces a devaluarse la acción casi $100 y por supuesto nos habría dado entonces la posibilidad de que una cobertura me hubiera dejado alcista. Esto en Zoom, pero vamos a otra acción. Tenemos por acá Broadcom. Quiero ver el calendario de earnings, a ver cuándo tuvo Broadcom, que es el símbolo es AFCO. Tuvo el 4 de marzo, entonces yo me voy a ir al 4 de marzo, ¿vale? Fíjense, 4 de marzo, esto empieza a caer, lo mismo, compré dos contratos en el nivel de $433, esto empieza a caer fuerte, yo aquí me emociono, pero el problema es que en apertura, fíjense el gap que hace y abre como si no hubiera pasado nada. ¿Qué sucede? Ambos contratos quedan completamente desvalorizados, esto empieza a caer, vamos a ver, 4 de marzo fue un jueves, el problema de operar acciones, o bueno, ese tipo de estrategia un jueves es que solamente tendría, a ver, 4 de marzo, 5 de marzo, ¿vale? Y fíjense, la acción cerró en 450 y la compré en 443. No habría sucedido absolutamente nada más que perder en los dos contratos. Entonces aquí el riesgo se duplicó. Andrés nos pregunta, Sebastián, y para cerrar la posición sería cómo entonces, un contrato. Sencillamente se fue a cero, se fue a pérdida total. Y el otro contrato, tú lo tienes que vender, ¿vale? Lo vendes en una subasta, ¿listo? Tienes una opción que se llama la profundidad del mercado, que eso es solamente, digamos que es aconsejable en Forex, también hay profundidad de mercado, pero pues a mí no me gusta negociarlo. En futuros y en acciones, que son mercados de bolsa, ya puedes hacer esa profundidad del mercado en mucho más detalle. Simplemente vendes. Si compraste un contrato call, pues tratas de venderlo. No sé si se te llene la orden donde quieres, pero pues claramente la diferencia son centavos o al máximo un dólar. Sí, pues en cuanto a qué, David, en cuanto a qué se refiere con el open interest, en cuanto a la estrategia o en cuanto a qué específicamente. Aquí, por ejemplo, en este caso, habríamos perdido en ambos contratos, ¿vale? Si esta estrategia fuera absolutamente infalible, pues créanme que ya sería millonario y estaría dando esta clase en Mónaco, en un yate y contándoles en detalle cómo se hace. También tiene, por supuesto, sus riesgos. Vamos a otra acción que tuvo earnings. Escogí claramente pues, acciones interesantes, ¿no? Tenemos Costco, también fue el 4, vamos a ver, el 4 de marzo. Sí, señores, miren, entonces habríamos comprado la acción en el nivel de 3.18. El contrato put abrió muy mal, abrió en 3.15. Lo más bajo que alcanzó a estar fue en 308. Estaba con cuánto en 300, no, creo que tampoco alcanza. Es que depende mucho el contrato. Vamos a ver, porque esto también fue el 4 de marzo. Tal vez vendiéndola acá habría terminado en break-even. Habría terminado en break-even. A la subasta de la opción, no, no es el mismo open interest. No. La subasta de esa opción, de ese contrato, lo que la afecta es el spread y lo que la afecta también es pues, el momento en el que la trata de vender, la liquidez. ¿Listo? La liquidez en el momento en el que la trata de vender. Aquí, por ejemplo, llegó a 307,67, supongo yo, lo mismo vuelvo y les digo, ver esto realmente tendríamos que ver la valorización del contrato, no lo puedo ver. No sé si en Zoom se pueda. Bueno, de igual manera no sé cómo sea el contrato. Bueno, no puedo buscar un contrato, no puedo verlo. No, bueno, no puedo verlo normalmente. Pero supongamos que no hubiera salido ni en ganancia ni en pérdida, sino simplemente en break-even. Vamos con la última. Target, muy buena compañía también, que tuvo earnings el 2. Vale, esta me gusta un poco más, porque al tener earnings el 2, pues le da uno un poco más de maniobra para dejar la posición abierta toda la semana. Pongamos que yo compré entonces en 173, no pasó nada en los earnings, pero tuve tiempo hasta, a ver, si realmente hasta el 5 de marzo,
alcanzó a estar en $166 y la compré en cuánto, señores. No, es que tampoco creo que habría servido. 173. Para esta estrategia, uno también tiene que ver el más o menos la volatilidad que tienen estas acciones y cuánto porcentaje mueven durante la sesión de earnings. Acciones como Target, acciones como Cost y Apple no mueven casi nada. Acciones como Zoom, como Microsoft, Apple y Facebook, por supuesto, mueven bastante. Hay otro problema grande. Y es que cada vez que se acerca el día de los earnings, los contratos de opciones empiezan a ser mucho más costosos. ¿Vale? Mucho, mucho más costosos precisamente por la teoría de subastas de oferta y demanda. Hay mucho interés en comprar porque se vienen los earnings, entonces empiezan a valer bastante. Hay momentos donde los contratos no bajan de $300, $400, y pues uno en este tipo de estrategias quiere simplemente arriesgar menos, no arriesgar, no sé, en mi caso 10, $20 y no 400 por cada operación. Pero es una manera alternativa de interpretar el hedging que hacía este señor Fletcher. Por supuesto, él hace un análisis mucho más detallado, no simplemente se mete acá por acá Markets Business Insider y empieza a buscar acciones que tengan earnings para comprar entonces opciones sobre acciones. Él hace un estudio muchísimo más detallado que incluye, por supuesto, por acá, como nos decía Carmen, en los estados financieros empresa por empresa y empiezan a definir qué riesgos tomar según el sector y la inversión de los dividendos sobre la acción. ¿Vale? Esto es algo también muy, pero muy relevante que sucede y que podría entonces darnos un indicio de más o menos cómo es que el trader, este que estábamos viendo el entrevistado, realiza entonces realizaba en aquel entonces sus operaciones tomando como referencia un modelo de hedge que sería a través de los earnings. Por supuesto, cualquier hedge que uno tome podría incrementar el riesgo. En el caso de él era que la compañía se fuera bancarrota. En el caso, pues, de este modelo, es simplemente que la acción no valorice, que se mantenga lateral. Lo peor que le puede pasar a cualquier trader, que una acción o que un activo cualquiera no tenga una tendencia, sino que se permanezca lateral. ¿Cómo ves? El hacer hedging es muy bueno, Felipe. Lo que pasa es que para mí hacer hedging requiere de mucho dinero, ¿vale? Requiere, para que sea efectivo, requiere de mucho dinero. Señores, ahora sí vamos a ver este mercado tan aburrido. Realmente no creo que haya mucho que ver. Muy, muy lento todo el día. Teníamos una hipótesis para neozelandés canadiense. Yo programé la orden, nunca se ejecutó, afortunadamente, porque si no, pues me habría ganado el primer stop loss de la semana. Afortunadamente no se ejecutó. Teníamos también por acá el oro pendiente. Me parece que el oro, bueno, sigue estando en esa zona de doble piso, ¿vale? Muy interesante, simplemente estamos esperando, en mi caso, pues que haga algo, porque es que está absolutamente lateral, que me dé un patrón en 1 hora o en 15 minutos. Entonces, para Basilio, que me preguntabas que, pues, ¿yo qué esperaría? Yo esperaría entonces que esto empiece a subir y que me dé algún tipo de patrón, ¿vale? Sea mañana, sea el miércoles, sea cuando sea, pero que me haga algún patrón para yo aquí tomar una decisión de compra, pero es que si se mantiene de esta forma, pues nos va a quedar muy complicado porque seguramente se va a enrangar y si se enranga, pues no voy a tener nada interesante para hacer. ¿Listo? El franco suizo, los activos que veíamos con posibilidades de contratendencia, pues se mantuvieron ahí, ¿vale? Siguieron subiendo, no hicieron absolutamente nada. El yen siguió también subiendo, el dólar está muy fuerte, el yen en cambio está muy débil. Los otros también empezaron a caer. Bueno, el kiwi lo vi subiendo esta mañana. Era como el más interesante tal vez de todos, pero fíjense, fue un engaño ahí porque finalmente terminó enrangado. Me gusta mucho por la formación técnica que tiene. Creo que estos activos en cualquier momento podrían rebotar. Simplemente es estar pendientes de ellos, ¿no? Esperar a que en los marcos de 1 hora, por ejemplo, empiecen a tratar de ingresar en una etapa 2 de ciclos de mercado. Y por supuesto, pues que nos den la oportunidad de comprarlos de una manera más interesante. Pero por el momento me parece que hoy, pues no hubo nada. No hubo nada, nada, nada. La libra, quiero ver, por acá nos dice Basilio. La libra, yo también la veo con posibilidades de recuperación. Sin embargo, pues miren, en este marco de 4 horas, pues enrangado y con fuerte volatilidad, pues la cosa entonces se torna absolutamente aburridora. Los únicos que vi, pues tal vez con movimientos, fueron los índices. Pero pues miren, por ejemplo, el Nasdaq, que yo estaba viendo alcista, termina con una vela muy roja. El Nasdaq está siendo muy afectado
realmente está muy, muy afectado y necesitamos todavía algún tipo de confirmación. El Standard & Poor's, por el contrario, sí alcanzó a subir, se mantuvo alcista un momento, tuvo al menos un desarrollo un poco más interesante, no tan interesante como yo quisiera, pero al menos tuvo un desarrollo interesante, pero pues realmente no veo nada, no veo ninguna oportunidad en este momento, ni siquiera en los pares menores, canadiense contra yen absolutamente extendido, estábamos esperando posible corrección, no la hizo, libra yen igual, realmente es que un repaso de mercado con esto que ocurrió, pues es complicado, libra kiwi tampoco, euro contra dólar australiano, pues miren esto, absolutamente enrangado en todos los marcos de tiempo, los únicos habría sido tal vez el dólar, bueno, aquí hubo posibilidades de compra, pero ya saben mi escenario, mi teoría, más bien. Ah, bueno, sí, se me olvidaba. El único activo que sí realmente tuvo un desarrollo impresionante y dejamos el Fibonacci trazado, pero no lo quise operar por el petróleo. La fuerte extensión finalmente terminó generando una caída que habría dejado un 3 a 1 de ganancia. Vale, hermoso, pero pues yo no lo operé. Realmente no lo operé. Me llamaba mucho la atención el gap. Había cerrado en un 3 a 1. Maravilloso, pero bueno. No pasó. Nelly, el eurodólar. Bueno, en eurodólar yo escribí un artículo, si quieren verlo. Se basaba claramente pues en el doble, bueno, en esta zona de piso que para mí es un breakout failure, ojalá que sí. Está muy extendido, estamos esperando simplemente, está muy, muy extendido y muy débil el eurodólar. Pero para mí, esta extensión en velas va a tener una recuperación fuerte, ¿vale? Es simplemente una hipótesis técnica que tengo, lo mismo que estoy esperando en nosotros, esperar entonces, creo que aquí podríamos incluso trazar una línea de tendencia. Bueno, si la trazo así se va a complicar la cosa, pero más o menos sí, más o menos sería o por acá, pero no creo que esta, pues este es que está así. Vale. Más bien sería esperar la ruptura del 1.1870 para empezar a buscar compras, determinando entonces que lo que está ocurriendo es un breakout failure y que esto va a tener entonces un posible desarrollo alcista. ¿Vale? En cuanto a los otros activos, vamos a ver Euro-Libra. Nada, siguió cayendo, absolutamente aburrido. Habíamos también hablado de australiano-canadiense. También estaba en una zona interesante, pero tampoco rompió. Entonces, puede ser ruptura fallida. Si fuera fallida y se ubica por encima, busco compras. Euro-canadiense, vamos a ver qué pasó. También rompió fuerte. Australiano Kiwi no hizo nada, enrangado terrible. Australiano Yen, bueno, el Yen también absolutamente enrangado. No, es que realmente no hubo nada. Realmente todo el día no creo que haya habido un solo activo interesante para la negociación. Todo absolutamente enrangado, ¿sí? Y pues así las cosas es muy, pero muy complicado negociar. Vamos a ver si de pronto las criptos tuvieron un día interesante, no las he visto. Vamos a ver el futuro del Bitcoin por acá en la CME, que ya saben que me gusta a mí. Quiero verlo en el marco de una hora. Bueno, esto es por lo menos un movimiento más interesante. Miren que las criptos sí tuvieron un desarrollo, ¿vale? Después del gap subieron muy bien. Ya están tocando la resistencia de los 52.880. Supongo que en el marco diario eso ya se puede ver como un desarrollo de mínimo mayor. Iría hasta el 57.230, que es la próxima resistencia. ¿Listo? Interesante entonces el Bitcoin, vamos a ver el Ethereum también, a ver qué sucedió, eso sí lo vemos en el CFD, vale, miren por acá el Ethereum, se desarrolló también muy bien, tiene espacio de subida, parece que va a buscar los 2000, claramente, muy bien, desarrollo de mínimo mayor, con vela martillo, muy buenos patrones técnicos, creo que las criptos fueron las ganadoras del día de hoy, patrones impresionantes, con buenos movimientos, listo, no excelentes, pero buenos movimientos. Y por acá me están pidiendo el USD Cup. Vamos a ver qué sucedió, marco diario. Upa, se cayó esto. No me lo esperaba. No me esperaba esa caída de 3.602 pesos. Cayó, creo que al finalizar, porque alcanzó a cotizar en 3.659. Pues viendo la fortaleza del dólar, está raro, ¿vale? Esto podría ser un breakout failure para desarrollar entonces un mínimo mayor. ¿Listo? Yo creo que porque sí, David, realmente sí, es la única explicación que le veo. Mercado absolutamente lento. Raro porque pues estamos en un mes líquido. Si estuviéramos en verano, pues creo que la explicación es un poco, pues que no hay inversores, ¿no?
Ahora esperemos a ver si esto se recupera. Cayó fuerte el dólar contra el peso. Podría entonces recuperarse si esto es un mínimo mayor. Pero bueno, hay que esperar entonces a ver qué sucede. Vamos a ver otras criptos. Vamos a ver esta Dogecoin. Dogecoin US Dollar. Habíamos dicho que en la posible ruptura, oiga, esto es que las criptos están muy, muy bien. Rompió, se enrangó, hizo la formación en P, fuerte resistencia que rompe el 0052 y se va. Vamos a verla en una hora para que la analicemos bien. Fíjense, entonces la resistencia se rompe, hace incluso un patrón de mínimo mayor. Listo, hermoso. Y se desarrolla muy bien. Las criptomonedas, súper, súper bien. Realmente sí, muy, muy bien. Creo que fueron tal vez los mejores activos, muy diferente a lo que teníamos con, pues a lo que tuvimos con las divisas, con los metales y las materias primas. Absolutamente aburridos. Esperemos que mañana sea un día más interesante. Quiero ver ese tema en cuanto a fundamentales. A ver, mañana qué tenemos. Bueno, hoy no teníamos nada. Hoy lunes no hubo nada. Sí, no. Aquí Andrew Bailey, nada. Yen, Producto Interno Bruto. Bueno, mañana al menos tendremos PIB para euro. Aleja, claro que sí. Por supuesto, discúlpame. Lo tendré muy en cuenta y muchas gracias por tu comentario. Lo haré mucho más despacio. Perfecto. Producto Interno Bruto. Y el miércoles, bueno, el miércoles sí tendremos salseo con los tipos de interés y el jueves también con euro. Así que canadiense y euro para miércoles y jueves van a estar interesantes. Y el viernes nuevamente canadiense. Creo que el dólar canadiense ya merece un poquito de movimiento porque es que miren ese enrangamiento en el que está. Necesitamos salseo para que se mueva. Listo, necesitamos entonces que esto se mueva porque esto es un activo muy interesante, pero en el marco diario, pues está demasiado, demasiado enrangado, ¿vale? Necesitamos que rompa hacia arriba o al menos hacia abajo para empezar a buscar negociaciones con base en lo que esté generando técnicamente esos días. Entonces, lo bueno de los tipos de interés es que probablemente le den ese movimiento que necesita, ¿listo? ¿Qué estaríamos esperando? Simplemente que está acá en este rango. Si rompe el 1.25, podríamos entonces irnos a buscar nueva resistencia. Si rompe hacia abajo, podríamos irnos a buscar mínimos, pero tenemos entonces una estrategia predefinida según lo que los fundamentales ayuden, porque creo que necesitamos de fundamentales, porque si no es con fundamentales, esto no se quiere mover muy, pero muy enrangado, ¿vale? Entonces, pues señores, esperemos que esto mejore con la semana. Mañana tendremos una revisión, un repaso de mercado también de commodities. Esperemos entonces tener algo interesante. Ojalá que sí, porque pues hoy estuvo muy quieto y pues este capítulo también no, pues, no estuvo tan interesante. Realmente esperemos que el próximo venga con un poco más de interés y que el entrevistado, tenga un poco más como de ganas de dar la entrevista, porque no quería contar casi nada. Realmente se lo quería reservar todo y pues. Sí, hay cosas que uno no cuenta, ¿no? Pues no voy a decir, mire, compré esta acción, tal, 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 pero pues al menos uno más o menos revela un poquito de detalles para que sea interesante la lectura. Señores, un placer haber estado con ustedes. Lástima que el mercado esté tan aburrido hoy en día, pero bueno, mañana esperemos que se mueva. Generalmente cuando el lunes pasa eso, pues los martes de pronto empieza entonces fuerte. Por acá dice David, cuando lo entrevisten a usted, si ¿sí dice algo? Ah, sí, yo sí les digo a todos. ¿Cómo es que es la cosa? Claro que sí, Nelly, Jaime, Yuri, con mucho gusto, Carmen, claro que sí, un placer haber estado con ustedes, nos vemos mañana a 7:30 p.m. GMT-5, recuerden, de domingo a jueves, mañana con repaso general de mercado, miércoles tendremos webinar sorpresa, ya les tengo el tema, y el jueves nuevamente el repaso de las hipótesis del premercado. Andrés, con muchísimo gusto, claro que sí, Iraima, con mucho, mucho gusto. Nos vemos mañana. Pasen una excelente noche. Abrazo para todos. Chao, chao.